Hola, hola chicos, chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un repaso de programación. En este caso vamos a manejar programación 1 y programación 2. Vamos a ver cómo se hacen los programas en Fox Pro, en sistema operativo MS-DOS, y cómo se hace ese mismo programa en Visual Fox Pro, que ya es en la era Visual y bajo Windows, ¿ok? Bien, comúnmente cuando hacemos un ejercicio, todo va involucrado. En principios de programación vimos diagramación. Esa es la base de la programación. Ahí fue donde aprendimos a resolver fórmulas. Bien, lo primero que se va a hacer es dictar lo que viene siendo el programa. Y vamos a generar un programa para obtener un promedio trimestral. Ok. Bien, yo aquí voy a ampliar la letra para que se alcance a ver en el video. Nada más. Nuestro título va a ser Área de Informática. Recuerden que esto viene siendo una constante. Esto es lo que va entre comillas porque es un título, ¿sí? Cuando ya hacemos un programa real o en la época de programación, en esto se agregaban todos los datos. Lo quiero con la letra Arial, lo quiero en color azul, lo quiero centrado, etcétera, etcétera. Siempre se ponían todos los datos para que el programador ya supiera qué es lo que va a hacer, ¿sí? Bien, después de esto vamos a tener un subtítulo que será promedio trimestral. Bien, ahora vamos a manejar la captura de datos. En este caso yo voy a poner fecha, alumno, semestre, y vamos a poner, supongamos que fue la de enero, febrero y marzo. ¿Sí? Esas son calificaciones. ¿Cuánto sacó de calificación en esos tres meses? Bien, ahora se maneja algo llamado resultados, que es lo que yo quiero obtener. Bien, los resultados, quiero que me dé solamente el promedio trimestral. Bien, cuando en el ejercicio no dice que se debe de imprimir o diga en pantalla, siempre por lógica todo va a ser en pantalla, porque esos son programas directos y sencillos. ¿Ok? Bien, entonces ese va a ser nuestro ejercicio. Ya que tenemos el ejercicio, vamos a intentar hacer el diagrama. Vamos a hacerle un PowerPoint que nos permite manejar los símbolos en forma directa. Lo vimos en primero y se les dijo que en la pestaña insertar y en formas encontramos los símbolos de diagramación. Aquí dice diagrama de flujo. Bien, lo primero que vamos a hacer en nuestro diagrama es poner un inicio. Aquí en el formato le vamos a poner que no tenga relleno. Vamos a armar el diagrama y ahorita lo llenamos con las letras. Después de esto, aquí nos aparecen los símbolos, va a ir una flecha hacia abajo. Vamos a llevar unos títulos. No recuerdo si está el desplegado gráfico aquí o cuál fue el que tuvimos que dibujar. Vamos a checar. En diagramas de flujo no está, vamos a utilizar este en representación de la pantalla. Este, y le vamos a quitar el relleno. En formato, sin relleno y letra color negra. Ponemos una flecha más. Y después vamos a hacer la captura. La captura es en el teclado, este sí está. Este símbolo, recuerden que significa que se va a capturar. Y dentro hay que poner lo que vienen siendo las variables que se van a capturar. Y ahorita las vamos a poner. Ok, ponemos otra línea.
Ahora vamos a hacer una fórmula. Las fórmulas se ponen en un proceso. El proceso es el rectángulo. Esto se indicaba en programación. Al programador básicamente se le daba el diagrama y él ya se dedicaba a hacer el programa. Ajá. Ok, después de eso, ya que está el resultado, lo vamos a mandar otra vez para allá. Vamos a sacarle una copia a este. Control-C, Control-V. Tenemos nuestra pantalla. Nos había faltado nuestra flecha. Y vamos a terminar. Control-C, Control-V con otra terminal. Control-C, Control-V. Gruesas en contorno para que se vean. Ahí está. Bien, entonces ahora sí vamos. En mismas formas tenemos el cuadro. Pueden insertar este cuadro de texto. Entonces, primero va el inicio. ¿Sí? Voy a insertar otro. Y el título era Área de Informática y promedio trimestral. Ya estos los podemos mover y los ponemos dentro de nuestros. Ahora, sí, porque el signo de es para diferenciar en teoría. Era la fecha, el alumno, también signo de pesos porque es alfanumérico. ¿Qué significa eso? Que va a aceptar letras, números y símbolos. Después va a ser enero. Febrero y marzo. Esas no llevan símbolo porque son numéricos. Les recuerdo que esto es en la teoría, ya en la programación solamente tenemos que saber qué se va a hacer. Bien, después tenemos una fórmula para obtener el promedio. ¿Se acuerdan de nuestras fórmulas manuales? Y nos dice el promedio, vamos a utilizar la letra P, es igual. ¿Sabe qué pasó? El promedio va a ser. Se abre un paréntesis y vamos a sumar los tres meses: enero más febrero más marzo. ¿Qué pasa si yo no abro esos paréntesis para la suma? A la hora del resultado me va a dar la pura suma, no me va a dar el promedio. ¿Sale? ¿Por qué? Eso lo vimos en jerarquías. La suma es jerarquía y la división es otra jerarquía. Entonces, para eso se separa. Y aquí vemos cuántas calificaciones sumamos 3. Entonces, dividimos entre 3. Y esa sería nuestra fórmula de promedio. ¿Sí? Después dice, vamos a mandar como resultado a la pantalla la P, que significa promedio. Y por último, se termina nuestro diagrama. Y así es como quedaría. Vamos a intentar pasar los datos para acá de Word. Nos vamos a ampliarlo un poquito y ahí tenemos nuestro programa y nuestro diagrama. Bien, ahora sí vamos a pasar a lo que viene siendo un programa. Déjenme guardar este para que no le pase algún accidente y lo vamos a grabar dentro del 2022, que es el año en el que estamos en este momento. Y le vamos a poner clase muestra de programación 1 y 2. Bien. El primer lenguaje que vimos en programación 1 fue Fox Pro. Eso está en Visual Studio. Y cuando abrimos Visual Studio va a estar aquí.
Pero si ya lo tengo instalado, nos vamos a todos los programas, Microsoft Visual Studio. Recuerden que Visual Studio es una plataforma de programación que tiene Visual Basic, Visual Fox Pro, etc. Aquí está Visual Fox Pro. ¿Sí? Ambos son el mismo, la diferencia es que si yo lo trabajo aquí directo, voy a trabajar en Fox, y cuando ya genero un formulario es Visual Fox Pro. ¿Sale? Bien, entonces iniciamos en Fox Pro. Ya que tenemos ahí, tenemos un comando que se llama Modicom. Ese es para editar programas. Modicom, y le vamos a poner de nombre trimestral. Acuérdense que ya tenemos muchos ejercicios aquí, esperemos que no esté repetido. Entonces, Modicom trimestral. ¿Qué hace eso? Abre una ventana donde yo voy a generar mi programa. Ajá. Entonces aquí voy a empezar a escribir el programa. Si se dan cuenta, tenemos que empezar con títulos y subtítulos. Lo voy a hacer sencillo y después le vamos a poner un desea continuar. El primer comando que voy a escribir es un clear, que es limpiar pantalla. Limpia la pantalla con el arroba R,C, que es renglón columna, para poner títulos. Entonces yo le voy a poner, yo estoy calculando porque ya tengo muchos años programando. Ustedes tenían que más o menos calcular que tenemos 80 espacios. ¿Sí? Entonces yo le digo, en el renglón 3, columna 30, 6, eso quiere decir coloca, y mi título es área de informática. Va entre comillas, todas las cadenas de textos van entre comillas. ¿Sí? Vamos a poner otro que va a ser en el renglón 4, coma 35 más o menos, SAE, y vamos a poner promedio trimestral. Si se dieron cuenta, son del mismo tamaño, por lo tanto aquí le voy a poner la misma coordenada, le voy a poner la misma de arriba, que es 30. Yo pensé que estaba más pequeña y por eso le había puesto yo 35. Entonces va a ser 30 porque ocupan el mismo tamaño. Es constante, también va entre comillas. Yo voy a empezar a capturar fecha, alumno y los 3 meses. Aquí yo tengo que asignar valores, decirle a la máquina de qué tipo de variable va a ser, si de números o de letras. Vamos a empezar con el de fecha y el comando es store, que es almacenar o almacén. Quiero que asignes espacios, entre paréntesis, yo le voy a poner 15 espacios a la fecha. Comúnmente son 8 si son directos. Tú, a... ¿qué variable? F de fecha. Acuérdense que usamos la primera letra. ¿Sale? Bien, ahora voy a asignar el 0, store 0, to, a mis variables numéricas. ¿Cuáles son las numéricas? Enero, febrero y marzo. Cuando son del mismo tamaño o del mismo número, pueden ir todas separadas con una coma solamente. Así ahorramos escritura. Para alumno, poner store space otra vez, asignale espacios, le voy a poner 25 a mi variable de A, que es alumno. También recuerden que no se pueden repetir variables. Cuando se llegan a juntar dos, por ejemplo, aquí está el ejemplo más claro, fecha y febrero. ¿Qué podemos hacer? A fecha le voy a poner fe, las primeras dos. Y a febrero, F, para que quede en pura letra, como enero y marzo. Bien, ya le dije a la máquina, por eso eran importantes los algoritmos. Había un punto que decía variables, o sea, asígname tus variables. Esa es la parte que estamos haciendo aquí. Ya tenemos la parte de títulos, la de variables. Ahora sí voy a empezar a capturar. Les repito, yo por cuestiones de experiencia, pues ya más o menos calculo los espacios, pero hay que checarlo. Ahora le digo, quiero que me generes un margen desde el 1,1 hasta el 23,79. Eso me va a generar un cuadro. El primer punto es renglón 1, columna 1, me cuenta que es este punto de esta ventana. Ajá. Y el 23,79 es el punto de acá, renglón 23 hacia abajo, 79 a la derecha, y me va a formar este cuadro, que va a ser mi margen. Ahora sí vamos a capturar. Quiero que busques el renglón 7, voy a dejar dos o tres vacíos, coma 20, SAI, y primero va entre comillas, ¿qué es lo que quiero capturar? En este caso le vamos a poner fecha, espacio,
y tenemos un comando llamado get. Get es captura. Quiero que la fecha me la captures. ¿Cuál es la variable de fecha? FE. Tiene que ser la misma de aquí arriba. Si cuando ustedes corren un programa y les dice variable no encontrada, es porque no la asignaron aquí arriba. ¿Ok? Bien. Eso captura, pero no me deja detenerme. Entonces tenemos un comando llamado read. Read es leer. Detente la pantalla a leer y se va a quedar ahí hasta que yo le dé enter. Ahora, se repite y le voy a decir, quiero que localices el renglón 9, columna 20 y me pongas alumno. Recuerden que las cadenas van entre comillas, las variables no. Y quiero que lo captures, ¿cuál es la variable de alumno? A. Y ponemos su respectivo read. Hay otra forma donde ustedes pueden poner todos los get y al final el read, pero se verían todas las preguntas juntas. A mí me gusta que salga una por una. Ahora quiero que localices el 11,20 y si se dan cuenta voy saltando dos renglones hacia abajo. Quiero que coloques enero y lo captures en su variable e. Read. Ahora quiero que captures en el 13,20 febrero y lo captures en su variable f. Read. Y por último vamos a hacer que se capture en el 15,20 psi max get m y su respectivo read. Bien, esta parte, llegamos hasta esta parte de lo que viene siendo el diagrama. Ya pusimos los títulos y ya pusimos la captura. Vamos en este símbolo. Ahora nos sigue el promedio, por eso es que vemos esta área. Vemos el promedio y luego lo vamos a imprimir. Entonces regresamos a nuestro programa y es tal cual la fórmula. Por eso eran fórmulas manuales que eran palabras y fórmulas directas. Entonces, promedio es igual, abrimos un paréntesis, a enero más febrero más marzo, se cierra el paréntesis, dividimos entre 3. Hasta esta parte la computadora ya hizo mentalmente la fórmula, pero no la ha dicho, queremos que no la diga. Entonces yo le digo, quiero que localices el 18, ojo, lo voy a poner 25 más adelante, psi promedio. ¿Sí? Ahora yo voy a contar cuántas letras tengo aquí desde la P, que es el 25, 26, 27, 28, 29, 30, termina en 32 la palabra promedio. Así es que ahora le digo, quiero que sea el mismo renglón, que es el 18, porque quiero que salga al frente. Entonces le voy a poner 37, calculándole, ahorita vemos cómo queda. Sai, y nada más mi variable que es P. ¿Sí? Eso ya es un programa sencillo. Para guardarlo tenemos control W. ¿Sí? Después para ejecutarlo le tenemos que dar do, que es ejecutar, espacio y el nombre que es trimestral. Y cuando damos enter nos debe dar los resultados. Y ahí empieza mi programa. ¿Sí? El 1,1 es este punto de acá arriba, 2379, por eso hice este cuadro. Ahora dejó el renglón 1, es el margen, 2 quedó vacío, en el renglón 330 puso área de informática, en el 430 puso promedio trimestral, dejé dos renglones vacíos y ahora puse fecha. En read lo que está haciendo ahorita es detener la pantalla para que yo escriba, pero voy a poner 31 de mayo 2022. Cuando yo le dé enter, brinca la siguiente pregunta, alumno Fernando Valdés, enter, edad 49 años. Febrero saqué 10, en marzo, febrero, no era edad, ya ven, vamos a repetirlo otra vez. Le damos do trimestral. Es lo que me gusta de los videos en vivo, que hay errores. Entonces, 31 de mayo del 2022, ¿no? Fernando Valdés. Primero saqué 10 en enero, 9 en febrero y 8 en marzo.
Por lo tanto, el promedio me tiene que dar 9. Le damos Enter y ahí nos dice, tu promedio es 9.0000. Y así es como se genera nuestro programa. ¿Sí? En las tareas yo les pedía que, por ejemplo, aquí le dieran imprimir pantalla en su computadora, se fueran a Paint y le dieran pegar. Y una vez que estuviera pegado, ya podemos ponerla en Word y abajo nada más escribir la programación. ¿Ok, chicos? Bueno, vamos a continuar y vamos a Visual Basic. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, chequen aquí, le voy a dar el comando clear para que se limpie esa pantalla. ¿Vale? Para Visual Fox Pro, dice que es una programación de objetos, que es obviamente para Windows, basada en crear bases de datos. Tenemos aquí la forma de hacerlo con archivo nuevo o con la herramienta de nuevo. Desde acá también puedo ponerle el nombre, create de formulario y ya lo puede crear, pero nosotros tenemos la herramienta de nuevo. Me sale esta ventana y me dice, ¿qué quieres crear? Podemos crear inclusive aquí una base de datos, una tabla, una consulta. En este caso le doy clic en formulario y le doy nuevo archivo. Y este es el contorno de Visual Basic, ¿sale? Yo voy a ampliar estas ventanas de la esquina. No le doy maximizar, ¿por qué? Porque se abre todo y ya no puedo ver toda la pantalla. Yo nada más voy a ocupar este espacio pequeño, de hecho hasta va a ser más pequeño. Y va a ser lo mismo, mismo programa. Tenemos de este lado las propiedades, que quedamos que son las características de los objetos. Y los objetos son todo aquello que yo puedo pegar en mi formulario y son estos. Bien, voy a empezar con mi primera herramienta que era etiqueta. Le doy clic a la A, formo un cuadro y de este lado, ojo, siempre debe estar en Caption para poder escribir. Cuando yo voy trabajando me cambio herramienta, estoy por acá, no me va a dejar escribir. ¿Cuál es la única diferencia? Nada más me voy a Caption. Y aquí arriba me dice qué lleva esa etiqueta. La etiqueta la voy a poner en mayúsculas y se va a llamar Área de Informática. Y cuando le dé Enter, ya aparece de este lado. ¿Ok? Bien, voy a hacer otro con la misma A, genero otro cuadro. Y este se llamaba promedio. Le doy Enter y ya me aparece. Estos son objetos, estos yo los puedo mover a cualquier parte de la ventana. Título y subtítulo. Ahora, ojo, los títulos, tanto en Word como en todos los programas, deben de ser más grandes y pesados. Entonces, lo que voy a hacer es que, ojo, aquí en las propiedades tenemos para manejar las letras, que son con font, empieza con F, ¿sí? Font bold es letra negrita. Font name, tipo de letra. Y ¿sí? Ahorita tenemos lo que viene siendo la real. Tenemos for a color. For a color es para cambiar el color, ¿sí? Entonces yo le voy a dar doble clic y me sale la paleta de colores. Área de informática lo voy a poner en este azul raro. Y le doy aceptar y ya me lo cambio. Promedio trimestral, otra vez for a color, doble clic, lo voy a poner como en este color. Y ya tengo mi título y mi subtítulo. Ahora vamos a cambiarle a este el tamaño. Font es letra, acuérdense. Size es tamaño. Aquí toda la programación es en inglés. Es directo. Entonces nos vamos a font size, está en 9, ya subí a 10, 11 y ahí está. Si se dan cuenta se van perdiendo letras, ¿por qué? Porque nuestra área la habíamos hecho más pequeña, había que ampliar este espacio. Pero ahorita vamos a corregir ese, vamos a cambiar acá y vamos a cambiar también a 12. Ahora, selecciono los dos y tengo una herramienta para evitar eso del espacio que me sobra y se llama, a ver si está por aquí, auto size, auto tamaño. Le doy doble clic, es lo que hace que va a ajustar mi área al tamaño de la letra. Y así no tengo que estarle yo moviendo. Automáticamente lo va a cambiar. ¿Sí? Entonces yo pongo mi título más o menos centrado. Para eso son los cuadros para el diseño. Ponemos promedio trimestral. Ya tenemos título y subtítulo. Ahora nos vamos, más o menos, nos vamos guiando con un espacio para las otras etiquetas. El primero era fecha. Chequen si estaba correcto en Caption. Voy a generar otra, me guío otra vez con la misma línea, alumno, enter,
Es la A, chequen, estoy dejando un cuadro, si se dan cuenta, un espacio entre cada uno y pegado a esta línea. Enero, Enter. Ahí. Febrero. Y el último va a ser marzo. Aquí puedo hacer lo mismo, puedo seleccionarlos todos y darle autosize para que me los pique y no me sobre tanto espacio, ¿sí? Bien, aquí son las etiquetas. Ahora voy a poner mis cuadros de texto, pero ojo lo que voy a hacer. Selecciono todas las herramientas y las voy a bajar un poquito, calculando que me queden a mitad del cuadro. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver. Nuestra segunda herramienta que es importante es esta, los cuadros de texto. Los cuadros de texto son áreas de captura. Aquí igual voy a seguir una línea y yo calculo el espacio. Quiero que fecha me quepa en ese espacio. Ahora, otro cuadro de texto, misma línea, tiene que estar todo izquierdo. El alumno lo quiero más largo. Otra vez, clic en cuadro de texto. Las calificaciones van pequeñas, por lo tanto, solamente voy a usar dos cuadros. Bien, después de eso vamos a poner un botón. Ese puede ser del tamaño que ustedes quieran. Y aquí otra vez debe estar en Caption y ese botón se va a llamar promedio. Y así es como están nuestras programaciones. Ahora, tengo un pequeño programa con este programa. Si lo grabo y lo ejecuto, se traba. Entonces vamos a hacer primero todo el proceso nada más para tenerlo, ¿sí? Aquí en This Form nos abre una ventana con doble clic, es para programar. Y me dice Command, que es el comando, que es el botón. ¿Qué es lo que llevaba? Tenemos un comando que se llama thisform.release. Falta una M. Thisform. Cuando está en azul es que es correcto. Cuando está en negro es que le falta algo, porque el azul indica que es un comando. Y es lo único que va a llevar ese botón. Bueno, cerramos este. Ojo, aquí en Caption lo voy a cambiar y ese va a ser el botón salir, porque esa es la opción de salir. Entonces vamos a crear otro botón. Y este sí se va a llamar promedio. Y aquí es donde se va a poner lo que es la fórmula. En esta parte de acá, el fondo se llama cargar forma. ¿Qué significa eso? Que cuando yo lo ejecute, ¿qué es lo primero que quiero que haga? Si yo lo ejecuto así, me van a salir estas palabras en mi formulario siempre. Entonces no quiero que me salgan. Por lo tanto, en cualquier parte del fondo, le doy doble clic y otra vez me da su formulario. Dice, estás en Form 1 y Load es llamar o cargar. Ajá. ¿Qué es lo que hacíamos aquí? Le poníamos thisform.text1. Otra vez le faltó la M. thisform.text1.value, que es valor, igual comillas, comillas. Ahí lo que le estoy diciendo es quítale el text1. Este es a este text1, va a eliminar estas letras. ¿Sí? Ahí les va un tip para, a mí me gusta escribir la programación, pero si no quieren escribir, le dan control C y le van dando control V, control V, control V y control V. Y nada más le cambian qué texto es. Es uno por cada texto que tengamos. Este es el 3, este es el 4 y este es el 5. ¿Cuántos tenemos? 5 exactamente. Ahí están. 5 textos. Esa es la programación de cargar forma, se llama. Ok, entonces ya va a ser del 1 al 5. Ahora, ojo, yo puedo copiar este. Selecciono y le doy OK. Cierro mi ventana de programación. Voy a agregar un botón más. Estos van a ser más delgaditos.
y vamos a agregar un botón que se llama nuevo. ¿Esto para qué es? Para cuando yo termine de capturar uno, le doy nuevo, vuelva a limpiar todo. Y esta programación es la misma de cargar formas. Entonces ya le doy pegar y así me ahorro la programación. ¿Vale? Entonces, lo que yo les comentaba en sus clases es, de este video, le van a dar a imprimir pantalla, igual se van a Paint o directamente a Word, la pegan, dejan el puro formulario y en la parte de abajo iban a escribir cargar forma y este código. Promedio, bueno, también hacemos la fórmula de promedio, y nuevo, y también su código. Y eso es lo que hacemos básicamente en lo que viene siendo Visual Fox Pro. ¿Vale? Aquí en promedio vamos a intentar una fórmula directa, que va a ser muy larga, pero a ver si nos funciona. Le voy a decir, espérense, aquí nos faltó otro texto. Vamos a insertar un cuadro de texto más abajo, que se va a llamar promedio, con su respectivo cuadro de texto. ¿Sí? Lo hice un poco más separado por que no se junte con la captura. Entonces va a ser en el texto 6 donde voy a sacar mi fórmula. ¿Sí? Entonces me voy a promedio y vamos a intentar. Quiero, vamos a ver si me lo da, str, todavía no lo escribas hasta el final que nos funcione, str, abrimos un paréntesis. Quiero que thisForm, tenemos que poner toda la programación porque se va a quedar muy larga, punto text 6 medio, punto value, es igual, aquí nos va a faltar val, que es valor numérico, va a ser igual, se abre un paréntesis porque quedamos que van otras fórmulas, entonces le pongo, quiero que el valor del, se repite, thisForm.text3. Value. En el text 3 tenemos enero. Ajá. Más el valor del, otra vez, thisForm. A diferencia de Visual Basic, ahí es más directo. Aquí a fuerza tenemos que poner el thisForm, que es decirle este formulario. Esa parte se elimina en Visual Basic y eso lo vamos a ver en quinto semestre. thisForm.value más, ese es febrero, aquí es 4.value más el valor form.text5.value, este es marzo, ¿sí? Se cierra el primer val que teníamos al principio y se cierra el str, ¿sí? Hay que checar ahí si nos falta un par. Aquí nuestra fórmula se alargó por los valores y por los textos. Aquí básicamente le estoy diciendo str porque es cadena el texto. A ese no le hagan caso. Entonces quiero que el valor del texto 6, que es promedio, es igual a la suma del valor del texto 3, que es enero, más el valor del texto 2, que es febrero, más el valor del texto 5, que es marzo. Ajá. Y al final se va a dividir entre 3. Y esa sería nuestra fórmula larga. En los videos vimos cómo convertir en números y hacerlo más directo, hacer variables. Hoy queríamos que viéramos esta opción de cómo hacer esta variable. ¿Sí? ¿Sí?
nos faltaba un como que nos sobró uno. Bueno, chicos, les comentábamos que como ustedes no tienen el lenguaje de programación en su casa, la idea era que vieran cómo se hacía en cero y en vivo. Copiaron en su cuaderno más o menos la estructura para que nos alcance el tiempo, porque ya ahorita va a venir una chica a un curso. Vamos a intentar hacerlo nosotros en nuestra respectiva computadora. Va que va, espero que les haya servido. Después hacemos el complemento de ver cómo les quedó su programa para checarlo. Nos vemos a la próxima.